a Johan, hoy puedes escoger o probar unos dulces mexicanos súper ricos o imitar el acento de otro país. ¿Qué prefieres? Pero si dices mexicano, ¿me estás diciendo como dulces picantes, güey? Un poquito picantes, güey. O una paleta de mango cubierta en chile. Está buena, ¿eh? ¿Te gustó? Está buena. Bueno, hoy te doy la opción de o probar un dulce mexicano, súper rico, o imitar el acento de otro país. Well, I would like to tell you that my experience in La Banda has been a life-changing experience. It's just been wonderful working with such important people in the industry. Do you want to join the Queen for some crumpets later? I would love to. Oh, that's fantabulous. Thank you so much. Ay, Dios mío. Te tocó el pulparindo. Ajá. ¿Sabes rico? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Tenía miedo porque pensé que era... Oh, sí, tiene pique. ¿Te pica? Sí. Órale, carnal, estamos... Mi experiencia ha sido bien chido, güey. Ha sido bien espectacular y la vida es hermosa con esto de La Banda. Y sí, estamos como familia, güey. ¿Esto qué fue, mexicano? Try, ¿no? Ah, pues bueno, vamos por unos tamales luego, ¿no? Órale, hermana. Estoy como puertorriqueño. No me va a salir. No, como cubano. Increíble, chicos, pues la experiencia aquí en La Banda ha sido increíble, pues ¿qué te puedo decir? Hacer que volar, que bastante bien, bastante pues he estado cumpliendo mis sueños y que les agradezco a toda la gente que me está apoyando y beso a todos. Dímelo. Órale, mira, creo que mi experiencia aquí ha sido, bueno, ha sido padrísimo, de verdad, no me puedo quejar. Ok, bueno, a ver, enséñame cómo hablar como cubana, ¿qué digo? ¿Qué hago? Que hola. Vamos a subirnos al guagua. ¿Ah, sí? No, ese no lo había escuchado. Pero no. Hola, estoy aquí con unos stormtroopers. ¿Me pueden explicar la importancia de llevarse bien con otras culturas? ¿Tú? ¿Algo que decir? No, como que no. ¿Me pueden explicar, por favor, lo importante que es poder llevarse bien con otras culturas? Y me lo hacen con un acento de otro lugar. ¿Cómo? A mí el único acento que me sale es el chileno, según yo, así que... Bueno, pues yo creo que es importante que respetemos nuestra cultura y conozcamos todo tipo de lugares y... ¡Sos un boludo! ¿Te viste? Ah, sí, ¿cómo tú estás, papi? Papi, eso es muy de Puerto Rico, que...